Así trabajan a diario los sanitarios en el hospital provisional montado en IFEMA. No hay otra cosa más que bolsas en la cabeza, unos mandiles, bolsas en los pies, mascarillas, estas ya eran las últimas que las tenemos que conservar mientras vengamos aquí porque no hay más. Indignación por el caos y por cómo están funcionando en IFEMA y, sobre todo, dicen, por tener que trabajar con la sensación de inseguridad en el cuerpo. Los que se niegan a trabajar en esas condiciones temen represalias, como aseguran algunos sanitarios. Están incluso amenazando que quien no entre a los pabellones con lo que nos están proporcionando, que vamos a tener alguna, bueno, no repercusión, pero que nos apuntan en un papel para que lo pasen a recursos humanos. Tampoco están seguros, dicen, al acabar el turno, cuando tienen que desvestirse sin respetar las medidas de seguridad. Los residentes se quejan de la falta de organización que hay en IFEMA. Además, se quejan de la falta de EPIs. Necesitamos organización y necesitamos EPIs. Están trabajando en las trincheras y sin protección, según los sindicatos. Si los cuidadores se convierten en enfermos, dicen, el sistema peligra. Hay unos vestuarios relativamente pequeños, entonces hasta que consiguen el material, pues están hacinados en esos vestuarios hasta que se consiguen vestir. Que vayan gestionando sobre todo los equipos, no solamente el equipo humano, sino también los equipos de protección fundamentales para que ese equipo humano pueda trabajar. Desde la Comunidad de Madrid se remiten a este tuit del sábado. Dicen que fue un problema organizativo puntual y aseguran que están luchando para que todos trabajen en las mejores condiciones. Estamos habilitando otras zonas de descanso todavía mayores, ¿no?, para la parte sanitaria. Estamos aumentando el número de taquillas y el número de vestuarios, ¿no?, para que puedan estar más cómodos. En la segunda semana de funcionamiento del hospital se sigue trabajando para que esté a pleno rendimiento. Concentrándonos en poner en marcha un almacén sanitario que dé soporte a los pabellones que están haciendo función de hospital. Hoy ha empezado el traslado de los pacientes del pabellón 5, que se ha cerrado, al 7, que ya está operativo.